Hola a todos, ¿qué tal les va? Espero que bastante bien. Yo soy Red Apple y sean bienvenidos a otro video para el canal. Ya estamos en un nuevo año, y no fue hasta ahora que encontré tiempo que puedo traerles la segunda parte de la Loz Media Latinoamericana. Les pido una disculpa a todos por estos días que he estado inactivo, pero siendo sinceros, si están suscritos a este canal no esperen una actividad constante. En fin, como vieron en la primera parte, que si no lo hiciste es recomendable siempre empezar por el principio, intenté hablar de los países con material perdido más fácil de encontrar, por así decirlo. Así que, en este caso, vamos a ver nuevo material perdido de los siguientes países: Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay. Recuerda que si tu país no salió en esta parte, seguramente lo hará en la tercera. Déjenme en los comentarios de qué país quieren que hable, y si tienen materiales perdidos del mismo, me sería de mucha ayuda. Sin más que decir, comencemos. Garras de Oro es una película muda colombiana del año 1927. Esta fue dirigida por Alfonso Martínez Velasco y producida por Cali Films. La película nos habla del polémico tema acerca de la separación de Panamá de Colombia, haciendo una fuerte crítica hacia los Estados Unidos. Hay rumores sobre que las razones de su desaparición por un largo tiempo fue debido a que esta película trataba un tema bastante polémico en contra del país norteamericano, por lo cual se mandó a censurar. De igual manera, al momento de quererse restaurar, esto fue imposible. Sin embargo, actualmente ronda por YouTube la película con duración de 56 minutos, mucho menos de lo que debería durar. El drama del 15 de octubre fue una película colombiana del año 1915, siendo esta la primera producción cinematográfica colombiana y bastante recordada por la polémica que desató en su momento. Esta película se basa en acontecimientos reales, en este caso, del asesinato del político y militar Rafael Uribe, quien está ligado a su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista, provocando guerras civiles en Colombia, específicamente en los años 1885, 1895 y 1988. Esta película fue un punto de controversia, pues la misma mostró a los asesinos reales para recrear el crimen del asesinato de Rafael Uribe. Las copias de la película fueron destruidas, lo único que sobrevive de la misma son varias imágenes. Llegamos a Brasil para hablar de una serie chilena con un doblaje en portugués parcialmente perdido. Seguramente ya te debes ir haciendo una idea. Obviamente hablamos de 31 minutos. En el año 2004, Nickelodeon Latinoamérica compró los derechos para transmitir las dos primeras temporadas por toda la región, incluyendo a Brasil. Este mismo doblaje fue hecho por una filial brasileña del canal. En la actualidad, la serie en el doblaje portugués se encuentra incompleta. De los 62 episodios doblados, solo 37 han sido oficialmente subidos a internet. Las únicas temporadas que están completas son la tercera y la cuarta. Hola, amigos, este es el 31 minutos, su noticiario más noticioso de la televisión. En el programa de hoy, nos veremos. Fudencio y sus amigos. Es una serie animada brasileña dirigida para adultos. Fue creada por, y disculpen mi pronunciación del portugués, Thiago Marchis, Marzo Pavau y Flavia Boyu. Creo que están bien dichos. Para la ahora extinta MTV Brasil. Se produjeron alrededor de 179 episodios desde el 23 de agosto del 2005 hasta el 25 de agosto del 2011. Actualmente hay una petición en change.org para que se digitalicen todos los episodios, incluyendo los perdidos. Después de que la cadena MTV Brasil finalizara en 2013, la serie solo está disponible por internet,
aunque muchos de estos no están por ningún lugar. Y se espera que solo sea cuestión de tiempo para recibir una respuesta y que se saquen todos los episodios completos. Drogaria MTV de desenhos animados. Brasil a Costa Rica. Lamentablemente solo encontré un caso de material perdido de este país, pero es uno bastante interesante y que a todos les va a llamar la atención. Traveling Stone es considerada la primera serie de animación 3D dentro de Latinoamérica, la cual se distribuyó solo en formato de DVD, hasta incluso tuvo un doblaje en inglés. La historia nos habla de Oscar y Frankie, dos jóvenes que tras activar accidentalmente la piedra mágica ambulante de un museo local, viajan en el tiempo, específicamente a la América antes de la llegada de Colón. Estos se encuentran con gran variedad de culturas antiguas, aprendiendo en el camino las virtudes del antiguo mundo olvidado. Esta serie cuenta con 52 episodios, de los cuales solo 13 se encuentran disponibles, o algo así, pues aunque estos mismos se pueden rentar o comprar, al parecer hasta la fecha nadie lo ha hecho, o si lo hicieron, no han compartido el material perteneciente. Así que, si quieren aportar, pues revisen sus carteras. Pero mira que cara de tonto. Una excursión escolar al museo se transforma en la aventura de sus vidas. Shh, nos podrían oír. Acordate que el museo ya cerró. Antes que nada, quiero agradecer a RDA 2020, que gracias a él, es que pude conocer temas sobre material perdido paraguayo, que no está expuesto al 100% en internet, así que me hizo investigar por primera vez en mi vida. TV2. TV2 es un canal argentino que tuvo un buen impacto en otras regiones, en este caso Paraguay. Por eso, y por petición del usuario, es que lo estoy metiendo en esta categoría. En sí hubo una época donde se pasó a llamar Tele2, pero no fue hasta la década de los 80 que regresó a llamarse nuevamente TV2, marcando así una segunda etapa. Pero bueno, en esta etapa sí se encuentra material, así que regresémonos hasta los inicios, de 1966 a 1979. De esta etapa de la televisora no se encuentra mucho, solo imágenes de programación, un video en YouTube recreando la apertura del año de 1975. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí comienza la transmisión de LS86 TV Canal 2 La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y un video del usuario Alejandro Altave, que hace un homenaje al canal hablando sobre su contenido de épocas bastante antiguas. Si lo quieren ver, todo está en la descripción. Bastante nostálgico aún siendo yo mexicano y que nunca viví nada de eso. Resulta que un 25 de junio de 1966 nació Canal 2 de La Plata. Club de Niños del 9. Supongo que es la serie que me dijo el usuario porque cosas de niños no encontré absolutamente nada. Ni una mención, ni un canal, ni una imagen, nada. En fin, Club de Niños del 9 fue un programa televisivo de Paraguay por los años 90, con emisiones los sábados en la mañana y en las tardes entre semana, que contenía juegos, interacciones con niños, premios, dibujos animados, etc. Un programa dirigido al público infantil. Este programa lo busqué por todos los medios que me fueron posibles, pero lo único que encontré fue una página de noticias que habla sobre la nostalgia que crea en la gente el programa junto a sus conductores, además de unas cuantas imágenes. Es bastante raro porque siendo un programa tan querido y recordado, no tiene ni siquiera un pequeño video o una imagen tomada de la televisión para mostrar, aun viendo que el programa fue transmitido por CNT,
una cadena de televisión abierta. Y bueno, esto sería todo. ¿Recuerdas haber visto el material presentado o conoces alguno del cual quieres que hable? Tus aportes serían muy bienvenidos. Agradezco a la gente que me mandó estos fanart por mis redes sociales. Si quieres enviarme algo, no dudes en hacerlo por medio de mi Instagram o Discord. Muchas gracias por ver el video. ¡Nos vemos! Thank you.